Bueno, muchachos, vamos a esperar que se terminen de conectar algunos. Yo de aquí ya no veo nada. Ah, y yo sí. Bueno, yo ahí lo leemos. Ya estamos viejos. Bueno, muchachos, saludos. Hoy vamos a estar acá en el laboratorio con Gillian Fenn, compañero, colega. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que son los proyectos que vienen en el 2022, de varias cosas. Vamos a conocer un poco lo que hay detrás del servicio técnico, de quién es Gillian, de cómo ha llegado a ser hoy uno de los técnicos más reconocidos a nivel de Latinoamérica. Y bueno, cómo ha llevado su trabajo, cómo ha sido todo el trabajo de ser un técnico, de todo lo que ha hecho para poder llegar a donde está. ¿Cómo está Gillian? ¿Cómo ha estado últimamente? Bien, muchachos, agradecido por esta invitación de mi compañero, también compañero de trabajo, Julio Aponte, como lo reconoce como Jules, también uno de los técnicos más reconocidos a nivel nacional, también a nivel internacional. Bueno, ¿quién es Gillian Fenn, no? Esa es la pregunta. La primera pregunta de la noche, ¿no? Claro. Para definir Gillian Fenn es, para mí es algo sencillo, ¿no? Porque si nosotros hablamos a nivel profesional, a nivel de trabajo, Gillian Fenn es un técnico común y corriente como todos nosotros, ¿sí? Gillian Fenn es un técnico que repara, un técnico que invierte su tiempo en estudiar. Si usted pregunta cómo llegué a ser reconocido, pues siempre hay que tener algo de suerte, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque siempre hay muchos y pocas estrellas. Hay que tener suertes, constancias y, por supuesto, mucho esfuerzo. ¿Ok? Mucho esfuerzo. Detrás de esta cara, o detrás de muchas caras, no solamente yo, sino de muchos otros compañeros, que también son de talla internacional, también son de reconocido, seguramente, igual como yo, hemos hecho mucho esfuerzo, ¿sí? Noche tras noche, reparando, estudiando, practicando y, por supuesto, comprobando todo lo que hemos estudiado en las reparaciones. De tal manera que cuando ya estamos en una reparación real, ya sea de nuestro cliente o sea de un curso presencial, nosotros tenemos cómo comprobar esa teoría. No solamente ofrecemos servicio por palabras. Si nosotros recibimos un servicio, tenemos que ofrecer esa efectividad de reparación. No significa que lo reparamos todos. Yo creo que ninguno de nosotros podemos reparar todas las fallas. Nadie, yo creo que sería imposible. Exactamente, y por eso que estudiamos día tras día para mejorar esa efectividad. Sin embargo, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tener la mayor efectividad posible y ofrecer un servicio de calidad a nuestro cliente. Perfecto. Eso es área comercial, ¿no? Hablando ya de área educativa, porque realmente eso es lo que estamos haciendo en los cursos, algo educativo que nos permite a los otros colegas que están empezando o que ya tienen tiempo en esta profesión, que aún tengan dudas con ciertas fallas o quieren saber cómo iniciar esta carrera de reparación, pues prácticamente en un curso es prácticamente como una inyección de esteroide, ¿ok? Está concentrado los años de experiencia que tenemos para abarcar todo en 5 días. Y es como que, bueno, yo sé que muchas personas se preguntan, ¿es fácil comenzar? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tanto te costó? ¿Qué crees que es lo que es más difícil? Pero sé que en estos cursos, ya por lo menos hoy en día, tenemos una ventaja. Sí. Es que no sé si te recuerdas, Gillian, de que
cuando comenzamos, la gente era como que muy celosa con la información. Exactamente. Nadie quería ayudar a nadie. Exactamente. Era algo como que, bueno, si yo sé y yo aprendí, tú ves cómo aprendes por tu lado, tráemelo, yo te cobro un poquito menos y listo. Pero no había esas ganas de compartir la información, de que lo que yo aprendí lo puedo compartir y ayudar a otra persona. Antes era bastante difícil. Algo que yo sé que mucha gente se lo pregunta, Gillian, y creo que es una de las cosas que muchos preguntan. Gillian, ¿en realidad es venezolano o es chino? Yo diría te los dos, ¿no? Dos. Te los dos, porque de nacimiento soy chino, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero crecí aquí en Latinoamérica, específicamente en Venezuela. Llegué a los 12 años aquí en Venezuela y gracias a este país me acogió de una manera, como te digo, pues, y como todos los que viven aquí sabemos que aquí es un país receptor. Claro. De extranjeros. Aquí no solamente hay chino, hay portugués, hay colombiano, o sea, hay muchas nacionalidades. Entonces, crecí aquí y por supuesto, y por lo tanto tengo la fortuna de poseer mi cultura de nacimiento y también poseo cultura Latinoamérica, claro. que es una cultura mucho más abierta, mucho más, digamos que, yo digo que colaboradora, ¿no? Sí, claro. Y gracias a eso estoy el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Claro, gracias a todo ese trabajo, pues hoy actualmente estamos en Caracas, para los que quieren saber o cualquier cosa, pues estamos en Caracas. ¿Ya tiene cuánto tiempo viviendo en Caracas, Gilbert? 6 meses. 6 meses. Ya 6 meses viviendo en Caracas, compartiendo. Como decía Gilbert, trabajamos juntos, trabajamos para Canguro, la empresa Canguro en estos momentos. Hay otras cosas que sé que la gente quisiera saber y es cómo comenzaste. O sea, ¿qué te dijo a ti, bueno, Gillian? A mí me gusta reparar teléfonos. Sí. Yo quiero vivir de esto. ¿Qué crees tú que fue eso que en el momento que tú te diste cuenta? Epa, sí, a mí me gusta reparar teléfonos. Y yo creo que hablando de comenzar es lo más fácil que hay. Uh-huh. Porque yo creo que todos los técnicos empezamos porque alguien, ya sea de nuestro amigo, de nuestra familia, no trajo algo que reparar. Uh-huh. Ya sea un teléfono, qué sé yo, un DVD, que hoy ya no existe, pero cuando yo empecé sí existía, una computadora, que era el auge de cuando yo empecé, con las reparaciones, consola de videojuegos, Nintendo, PlayStation, eso para mí fue la mejor época de... Creo que de nuestra vida, ¿no? Sí, sí, pero también tengo entendido, y creo que mucha gente no sabe, de que comenzaste fue con eso, ¿no? Con los videojuegos. Con solo videojuegos. Eso fue lo primero que empezaste a reparar. Pero yo creo que la mejor pregunta es, ¿cómo persistimos? Exactamente. No es comenzar, porque empezar es fácil. O sea, empezar es fácil. La gente siempre pregunta, ¿cómo empezamos? Pues, empieza de la manera más natural posible. Nosotros empezamos a reparar porque hay quien nos llevó un teléfono o, como te digo, cualquier equipo electrónico para reparar. El problema es perdurar eso en el tiempo, muchacho. Sé constante. No solamente reparar uno, sino reparar esos montones que nos ha traído y nos va a seguir trayendo. Tenemos que ser persistente. No es solamente nos interesa cómo empezar. Claro, empezar es importante, y lo más importante es empezar bien, claro. ¿Sí? Pero que empezamos y que nosotros sea constante durante todo este tiempo que yo he hecho y muchos de los compañeros han hecho, por lo menos creo que ya voy para 20 años, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuántos años tienes reparando? Sí, creo que ya voy para 20 años reparando. 20 años reparando, o sea, no específicamente en telefonía. Se dice fácil, pero sí, es difícil, ¿no? Sí. Pero como te digo, no empecé con teléfono, empecé, qué sé yo, con una computadora, con un porta CD que antes sí había, claro. Que hoy son un Discman, sí, un Discman, un Walkman. Eso. Entonces,
Son cosas interesantes, ¿no? ¿Sí? Claro. Que siempre, como te digo, o sea, ¿cómo empezamos? Claro. Por nuestra familia, por nuestros amigos. Hay algo que creo que es importante también, y es que a veces, y sé que para todos los que están comenzando les pasa, de que quizás desarmé el primer equipo, o el segundo, el tercero, cuando estamos comenzando, y no pude dar con la falla, no lo pude reparar. Y ahí es cuando muchos dicen, no, yo no sirvo para esto, ya, yo voy a dejar esto así y ya no me interesa, prefiero hacer otra cosa. O prefiero solamente dedicarme a vender, prefiero hacer otra cosa. Ahí es cuando es la clave de lo que tú hablabas, creo, de hay que ser constante, hay que ser persistente. Todos, muchachos, y eso lo digo desde mi punto de vista, y sé que Gillian piensa igual, y quizás muchos de los que estamos aquí viendo el video piensan de la misma manera. Y es que nadie repara todos los equipos. Eso es mentira, eso bórreselo de la cabeza, porque siempre va a haber un equipo que no se puede reparar por X o Y razón. Al menos que le llegue a Pupu el cambio de carcasa, ¿no? Exacto, cambio de batería, batería pero externa. No, pero acuérdese que hay batería cuando el teléfono no prende. Sí. Falla interno. Pero eso creo que es lo más importante, porque hay momentos en los que tú dices, no, ya no sirvo, pero ahí es cuando, bueno, ajá. Porque es que hay casos que... Puedes decir saberlo todo, puedes decir que eres el mejor del mundo, pero hay casos que no vas a poder darle solución. Y que sencillamente quizás uno queda con la duda, queda con la intriga y ¿qué hago? ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente seguir adelante y seguir reparando. Es importante algo. Para las personas que están escribiendo, vamos a hablar un poco y ahorita en unos minutos vemos lo que la gente va comentando, preguntando y vamos respondiendo las preguntas. Ajá. Igual vayan dejando sus preguntas en el chat. Y en unos minutos vamos a comenzar a responder todo lo que tienen por ahí. ¿Qué otra cosa te quería preguntar, Gillian? ¿Cómo comenzaste? Ya lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tienes reparando? Ya lo sabemos. ¿Dónde crees tú que fue tu mayor crecimiento? Mucha gente sabe que eres ingeniero. Mucha gente se pregunta, y me imagino que se harán esta pregunta. Ah, pero es que quizás... Es el ser ingeniero, me da un plus, el ser ingeniero, ¿qué tanto me ayuda en esto de la reparación? O quizás hay personas que sin tener un título pueden también llegar a ser tan buenos como cualquier persona que tenga un título. ¿Qué crees tú acerca de eso? Eso siempre, esa es la pregunta de siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Un líder o un técnico nace o se hace? Eso es importante. Para mí debe tener los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque por su nacimiento, o por el nacimiento de nosotros, tiene algo que tiene que ver, qué sé yo, con las ganas, con los gustos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nacimos con unos gustos especiales, ya sea por parte de genética o de crecimiento. Pues también necesitamos hacerlo, ¿ok? No importa, todo el mundo dice, no, ese es chino. Ese es ingeniero. Ya viene, pues, la gente piensa que porque es chino ya viene con la reparación. Con la sangre, ¿no? Sí. Pues no es así de fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, todo los paisanos míos estuvieran reparando. Exacto. Pues no todos nosotros reparamos. Hay otro que se dedica a cocinar, hay otro que se dedica a vender. Pues yo me dediqué a reparar, ¿no? Pues ahora. Y pues, como te digo, es algo, creo que tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Y con el crecimiento, que tiene que ver con mi desarrollo, ¿no? Y por las oportunidades que me han dado, ¿sí? Y por supuesto, o sea, ser ingeniero no es porque... en un papel que me certifica que yo soy ingeniero. O sea, ser ingeniero, yo tuve que pasar los años de estudio, ya sea por primaria, por bachillerato, por estudio diversificado o lo que tenga en su país. Y además de la universidad son 5 a 6 años. Pues esos 5 a 6 años no me lo pasas de fiesta. Tampoco me lo pasa jugando con los amigos. Dediqué también tiempo a estudiar, a investigar. Y por supuesto, mientras estoy estudiando, reparaba. Y por eso que tuve también esa fortuna de combinar
la parte teórica con la parte práctica. Claro. Que eso es lo que no ofrece la mayoría de las universidades. ¿Ok? La universidad es muy bueno, no da mucho conocimiento, pero de la parte práctica, de la parte real, de la parte de campo, pues en la universidad, o sea, simplemente te digo, en la universidad no nos explica ni siquiera cómo agarrar un cautín. Claro. O sea, de eso le digo todo, ¿sí? Entonces, para que usted vea, no todo un ingeniero sale de la universidad y va a ser un experto en reparaciones. Claro. Pues no todos los ingenieros dedican, se va a dedicar a reparar, ¿sí? Tenemos ingenieros de campos, que son los que ejecutamos, ¿sí? Físicamente, ya sea en un proyecto, en un diseño o en una reparación. También tenemos ingenieros de oficina, ¿sí? Pues no toca absolutamente nada, solamente se vale la firma. Exactamente, la firma y por supuesto a diseñar, claro, todos los planos que nosotros utilizamos para reparar. Eso lo hizo un ingeniero de la oficina. Claro. ¿Ok? No es necesariamente tener conocimiento de reparación, pues ellos se encargan de diseñar. Entonces, son cosas muy distintas y por eso que todos necesitamos un esfuerzo. No importa si naciste para esto, no importa si tuviste la oportunidad de realizar un estudio superior, pues si no hay fuerza, va a quedar como uno de los montones. Claro. Que hay muchísimos. Muchísimos. ¿Sí? Sí, hay algo interesante y es que mucha gente decía, por lo menos, o sea, mucha gente me comenta o comenta también acerca de, por ejemplo, lo que tú decías, un técnico nace o se hace. Yo he puesto siempre esta comparativa y es como, por ejemplo, lo que tú decías, sí, quizás hay personas que tengan más habilidades para algo, sí, que otras. ¿Por qué? Porque, lo he dicho, si no todo el mundo jugara fútbol, si no todo el mundo fuera, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué solamente hay un Cristiano Ronaldo? ¿Por qué solamente hay un Messi? ¿Por qué solamente hay un Neymar? ¿Por qué ellos tienen quizás habilidades, exactamente, natas, que lo definen? Que lo definen como para ser uno de los mejores del mundo, en el caso del fútbol. Y hay otras personas que pueden ser muy buenos, que también están en un nivel para ir a un mundial, para jugar en una selección, para jugar en un equipo súper costoso, pero que han hecho su trabajo porque tienen cualidades y las cuales trabajan y mejoran todos los días. Entonces, eso es interesante. Vamos a leer un poquito de los comentarios. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver, miren, tenemos... vamos a ver qué dicen por aquí. No, bastante gente conectada. Pero no ha hecho preguntas, muchachos. No, solamente saludos. Acuérdense que después de esto vamos a mostrarles algo de las herramientas que utilizo para mi trabajo diario. Y a la final vamos a darle unos 5 o 10 minutos de algunas preguntas, ya sea sobre herramientas o sobre algunas inquietudes que tiene con alguna falla especial, ¿no? Así podemos hablar de manera superficial, ¿no? Tampoco que queremos extender mucho esto, para que usted se lleve este tips que le podemos dar a cada uno de ustedes. Sí, tenemos saludos más que todo. Más que todo, entonces continuamos. Sí, saludos a todas las personas. Tenemos, ajá, gente, por fanpage, ¿cómo vamos? Saludos. Solamente saludos. Desde Nicaragua. Bueno, tenemos internacional, ¿no? Nicaragua, Ciudad Bolívar, me imagino. Paca. Tenemos muchos seguidores de Venezuela, de México, de Colombia. Sí. Saludos a cada uno de los colegas, de los compañeros que nos está viendo. Pues sí, mira, tenemos gente de bastantes países y de Venezuela bastante. Aquí tenemos gente de Caracas. Bueno, aquí en Caracas. Mira, se conectó Mauricio. Mauricio. Saludos, profe. ¿Cómo está? Reparar otro nivel. Saludos desde acá, profe. Tenemos a Daniel, compañero de trabajo y gran amigo. Pablo, uh-huh, es de Argentina.
Tenemos Servicios Sin Fronteras, dice saludos, saludos. Sí, ese es uno de los estudiantes de nosotros, de los alumnos de nosotros. Ok. Listo. Celtrons. Sí, tenemos bastantes personas conectadas. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Acá. Y bueno, ya es importante. Gillian, vamos a hablar un poco acerca de los proyectos que vienen para este 2022. ¿Qué tienes en mente? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué hay próximo para este año? Sí. Los proyectos que ya tenemos, ya está definido. Uh-huh. Primero son los congresos que Gracia nos ha invitado. Ya para este 12 a 15 de febrero vamos a estar en Ecuador. Yo personalmente voy a estar representando a Venezuela. Y hay otros compañeros como Carlos Vázquez, Mario Barrio, que también vamos a representando a Venezuela. Y por supuesto, todos los colegas de otros países. Ese va a ser el primer proyecto que hay en este año. En ese congreso voy a poner lo que es lo referente a la radiofrecuencia y específicamente de la tecnología 5G. Ahí vamos a estar hablando sobre eso. Va a ser algo muy interesante porque es una tecnología bastante nueva y va a definir mucho de los equipos que va a estar saliendo. Bueno, ya salieron, ¿ok? Y de las reparaciones por radiofrecuencia que está por venir. Ya va a ver que así. Algunos cursos internacionales en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, algunos países, en Guatemala, internacionales, pero les tengo una pequeña sorpresa de que ya a nivel internacional, presencialmente, ya voy a cumplir con los compromisos que ya tengo. Ya no voy a aceptar más invitaciones a nivel de curso presencial. ¿Por qué? Porque quiero dedicarme más tiempo a mi familia este año. Y en compensación de eso, pues vamos a ver más oportunidad online, ¿ok? Voy a empezar con mi canal de YouTube, que sería Optimo Electronic. Ahí vamos a estar Optimo Electronic, en colaboración con mi amigo Jules, también va a estar empezando con su canal. Entonces vamos a estar ofreciéndole contenidos, pero de mi parte no serían netamente reparaciones, ¿ok? Vamos a hablar mucho de la electrónica, porque para mí esa es la parte fundamental de todas las reparaciones. Vamos a hablar tips, ¿sí? De cómo utilizar nuestro teléfono, cómo podemos tener un mejor uso, tanto para Android como para iPhone. Y más adelante, pues algunos proyectos. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ya tenemos conectados, pero está todo conectado. Sí, porque está en prototipo, estamos diseñando algunos proyectos bastante interesantes, tanto en Arduino como en Raspberry. Entonces, vamos entrando un poquito en esa área, ¿no? Porque con eso no podría ayudar muchísimo. No es reparar, ¿sí? No es reparar todavía, sino entender cómo es el funcionamiento de nuestro teléfono. Porque no se vaya a olvidar, a pesar que es un teléfono, internamente su parte principal es un procesador. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona un Arduino a nivel de programación y a nivel de ejecución, indirectamente podemos entender bastante fallas. Entonces, esos son algunos proyectos online que vamos a tener en compensación de los presenciales, que voy a estar un poquito ausente, porque como te digo, ya fue más de un año de viajadera, entonces... prácticamente ya me está botando de la casa. Si no me paso más tiempo, sí, aquí, pues ya,
ya no tengo ni siquiera este cuarto, ¿no? Si este año viaja mucho, le pone las maletas en la sala cuando llegue. Bueno, Gillian, entonces, qué bueno que este 2022 viene cargado de muchas cosas, mucha información, mucha electrónica, porque sé que como una de las partes fuertes, y como dice Gillian, si nos enfocamos en aprender electrónica, les aseguro que podremos aprender a reparar cualquier aparato, cualquier cosa que nos pongan al frente, si entendemos, si sabemos el funcionamiento de los componentes y comprendemos la electrónica. Por mi parte, pues también paso a invitarlos a mi canal de YouTube, @Jules. Ahí vamos a estar al igual montando contenido, parte de reparaciones, parte de temas como este que estamos haciendo hoy, donde se llama En el Laboratorio Con, que vamos a estar compartiendo con varios técnicos un rato chévere, un rato para que ustedes conozcan y se den cuenta de que detrás de esa persona que está reparando ahí, de ese que se para a dar curso, de ese que explica, que uno a veces lo ve detrás de la pantalla y dice, wow, ¿quién será este? Hay una persona igual que sí, todos nosotros. Igual, o sea, personalmente, como digo, soy un técnico como cualquiera de ustedes. Eso es lo que dedicamos, ¿no? Claro, que sencillamente, ¿sí? ¿Qué hizo? Dedicó más tiempo al estudio, dedicó más tiempo a analizar, se ha dedicado a tiempo a entender la electrónica, a estudiar. Entonces, eso es lo que queremos mostrar aquí, que hay detrás de esa persona que vemos detrás de la pantalla. Vamos a leer un poco los comentarios. Aquí vemos, vamos a ver quién está por aquí. ¿Qué ha dicho de fanpage? Aquí dice, ¿qué fechas manejan capacitación con el compañero Carlos? Todavía no tenemos fechas específicas, para finales de este año. ¿Cuánto tenemos? Nombre de Dios. Saludos, profe, y Jules en el año 2022. Saludos, hermanos. También de Carlos Vázquez. Ah, ¿sí? Ya. Por favor, un VIP. Ah, con Carlos. Ya no. Creo que para el mes de mayo, muchachos. Sí. Los compañeros que están pendientes del curso con Carlos Vázquez, intentamos te organizar uno para el diciembre pasado. Pues tuvo que suspender por fuerzas mayores, pero ya este año ya tenemos programado, ¿sí? Entonces tenés que estar pendiente de la fecha. Aquí dicen saludos desde Mérida, que si se van a dictar clases de Arduino, saludos desde Guanajuato, dice... ¿Qué fechas manejan capacitaciones? Todavía estamos confirmando la fecha con Carlos. Muchachos, por la cuenta de Instagram de Canguro, de Canguro Pro, uh-huh. Si quieren van a la cuenta y vamos a estar publicando todos los cursos que vienen, tanto ahorita en el mes de enero como febrero, y vamos a estar publicando todos los cursos que vienen en lo que falta del año, ¿sí? Vamos a ver qué más dicen por acá. No, básicamente es saludos, todo el mundo deja la manito alta. Ah, bueno, dice saludos, Master. Julio, graba por favor esto y súbelo a YouTube. Mi internet está fallando horrible. Seguro, vamos a estar subiendo. Sí. Ajá, vamos a estar subiendo este en vivo, muchachos, no se preocupe. Sí. Vamos, listo. Bueno, no sé, Gila, ¿qué te parece si comenzamos a mostrar Vamos a hablar un poquito del laboratorio, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces. ¿Con qué repara Gillian Fenn? ¿Ah? ¿Con qué repara Gillian Fenn? Pues principalmente con las manos, muchachos. Con la mano y por supuesto con esto que está aquí, ¿ok? Porque como te digo, ya sabes que todos los alumnos siempre le digo, este es el que controla todo, ¿sí? El cerebro, la mente, el conocimiento que tenemos todos nosotros es que controla absolutamente todo, ¿ok? El que se encarga de mover la mano, el que se encarga de avisarnos cuando debemos levantar la pistola de calor, que no excede de calor, ¿sí? Usted puede decir, ay no, yo lo que me gusta es hacer rewiring, yo lo que me gusta es meter el calor a la tarjeta. Pues si nosotros mentalmente no estamos preparados, no sabemos los tiempos que tenemos que manejar, pues no va a resultar la reparación, ¿ok? Al final, como te digo, el conocimiento es que maneja todo, ¿ok?
implícitamente lo hacemos porque ya lo acostumbramos, que no, o sea, no sabemos, entre comillas, que estamos utilizando ese conocimiento de otra cosa. Pero en realidad todo tiene que ver con el conocimiento que poseemos. Desde cómo levantar una pistola, qué calor debemos colocar en nuestra estación, cuánto de tiempo. Eso te estoy diciendo de la parte más a nivel de hardware, ¿no? A nivel de microsoldadura. Si nosotros hablamos de un diagnóstico, pues más, ¿ok? Necesita mayor tipo de conocimiento, ya sea de la electrónica, la experiencia también juega mucho en el papel de la reparación. Y como te digo, todo tiene que ver con el conocimiento. A pesar que nosotros no sabemos, todo tiene que ver con el conocimiento que tenga cada uno. Con el conocimiento. Y luego, como te digo, con las manos. Sí, con las manos y con una estación. No importa si es de lo costoso, de lo económico, pues a la final, como te digo, si poseemos un buen conocimiento, podemos hacer el trabajo. Pues calibro, tienes que aprender, bueno. Exactamente, acostumbrarse a su herramienta y listo. Sí, mucho. Yo creo que todos, y bueno, incluyéndome, creo que tú también, pues yo creo que todos comenzamos con una 702. 702-909. Que trae su fuente de alimentación, pero tiene un amperio. Eso, muchachos, es algo que nosotros siempre tratamos también de dar en los cursos, y es que no se limiten, no se limiten, porque el hecho de que yo tenga una 702 no quiere decir que quizás yo no pueda hacer un revaling, que quizás no pueda sacar ciertas fallas. Eso no los limita, porque si ustedes aprenden a conocer sus herramientas, como dice Gillian, aprenden a controlar sus temperaturas, aprenden a usar sus pinzas, aprenden, van a poder sacarle provecho. ¿Qué sí deben hacer? Que también es la parte contraria. Sí. Hay mucha gente que solamente le saca plata, le saca plata, le saca plata y no invierte en herramientas. Tenemos que invertir, muchachos. Acuérdense que no es por lo costoso de las herramientas, sino por la presencia que pueda a ustedes hacia tanto de sus colegas como a su cliente final. O sea, ahora les vamos a mostrar la herramienta que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? No sé si puede ver. Creo que un laboratorio que me costó bastante tiempo en ambientarlo, ¿ok? Eso le da un efecto visual mucho más agradable. Imagínate que yo tengo todo esto desordenado y, bueno, no le estoy diciendo que una 702 no se ve bonito, ¿no? Pero una Quiz se ve más bonito. Entonces, esa es la idea, muchachos, ¿ok? Aparte de las ganancias que obtenemos, tenemos que invertir tanto en las herramientas que nos facilita, eso sí lo hace, nos facilita mucho el trabajo, y por supuesto en conocimiento, muchachos. Hay que invertir en el conocimiento, porque a la final, como te digo, el conocimiento es que a la final nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las fallas. Así es. Por lo menos, ¿qué estación de calor usas actualmente, Gile? La estación de calor, pues la estación de calor, vamos a ir acercando, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a dar una vuelta en mi humilde laboratorio. Entonces, vamos a ver si todavía estamos activos aquí. Desde Colombia, saludos, dicen por acá. No me quiero perder ningún curso. Pues ya estamos por acá. Ok. ¿Qué estación tengo? Pues actualmente tengo una Quick. Una Quick. Es la TR1300. Ok. Vamos a encenderla. Entonces. Ah, mira, no hablamos de los proyectos del 2022. Ah, de los proyectos. Ah, esto es uno de los secretos. Es primicia. Ajá, uno de los secretos que tenemos oculto. Para mí uno de los mejor presentación que tiene, ¿no? Que la presentación habla mucho de una herramienta. Que podemos hablar de esta estación que posee una potencia de 1300 watts. Súper estable. Subestable, o sea, cuando hablamos de una potencia mayor,
que significa que va a alcanzar a su temperatura máxima con menos tiempo. ¿Ok? Eso es uno de los que tiene que ver, va a ser mucho más potente. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esta estación? Que tiene sus canales programables, ¿sí? Programables, tiene tres canales que nosotros lo podemos programar. Y por supuesto, vamos a mostrarle, ¿no? ¿Cómo suena, ¿no? Esta estación. Es una turbina de avión. Ok, eso es lo que digo, ¿no? ¿Sí? Y lo rápido que alcance su temperatura. Su temperatura. Vamos a subir un poquito la temperatura. A la máxima para que ustedes vean la velocidad que puede alcanzar. Mira, llega hasta 500 grados. A la gente no cree que a veces yo trabajo 500 grados y a 60 de aire, que es lo máximo. 60 aquí es el equivalente a 120 de una estación Quick 861. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Pues aquí tenemos. Miren lo rápido que sube. Lo rápido. Yo creo que en menos de 10 segundos, ¿no? Ya estamos. Sí. Entre 10 a 15 segundos para alcanzar a los 500 grados. Entonces, esto es uno de los juguetes que tenemos. ¿Sí? ¿Esto qué? Bueno, esta es una fuente de poder. Esta es la que uso yo. Esta ya es la versión final. La versión número 2 está ya. Y la versión número 1 ya está guardada, ¿no? Ya está en el museo. ¿Okay? Vamos a estar hablando pronto sobre esta. Pronto sobre esa pendiente de comercio. ¿Qué cautín usa Gileano hoy en día, muchachos? El cautín, aquí tengo dos, ¿ok? Tengo la Vacuum, la 950D. La 950D para mí es un caballo, muchachos. Este es un caballo, es un cautín, no muy costoso, pero hace su trabajo, ¿sí? Puede utilizar la punta T13 o la T12, ¿ok? Entonces, de verdad, este cautín me ha hecho muy bien su trabajo. Y es súper económico, alrededor de, qué sé yo, de 35, 45 dólares. Mucho 45. Ajá, 45 dólares. Y por supuesto, la nueva adquisición, ¿no? El Lamborghini. La Sugon, la T. Esta es la T. 3602, porque tiene dos manerales, ¿ok? Tiene dos manerales y utilizó uno para la microsoltadura, ¿sí? Uno trae una punta bastante precisa, bastante fina. Sí, un nanopen. Y como te digo, mira cómo calienta la velocidad. ¡Pum! Ya alcanzó su temperatura, ¿sí? Menos, creo que está en 3 segundos. En 3 a 5 segundos ya alcanza su temperatura programada. Entonces, eso habla de la eficiencia de esta estación, ¿no? ¿Sí? Este es bueno, pero tarda un poquito más para alcanzar su temperatura. Pero como te digo, hace muy bien su trabajo. Sí, más que todo para el vacuum, es muy bueno para limpiar. Para limpiar. De hecho, yo lo tengo la punta, esta punta que está aquí, que es plana. ¿Sí? Que es plana. Lo utilizo especialmente para limpiezas. ¿Sí? Para hacer limpiezas. ¿Qué microscopio está usando? Microscopio es un microscopio, un vacu, ¿sí? Un vacu, aquí está el modelo, DEA 010T. ¿Ok? Y ¿Y estos tuñecos? Vamos a colocarle, porque esto está grabando, entonces vamos a colocarle esto para acá. Ok, esto para acá. Vamos a hablar de un poquito de esto. ¿Qué tenemos aquí? Lo que ya todos conocemos, el famoso osciloscopio, la caja mágica, ¿no? Que todo el mundo piensa que hace su trabajo solo, ¿no? ¿Qué modelo? Este es un Rigol DS
1054Z. Creo que es uno de los más recomendados. Eso es, ¿no?, uno de los más utilizados. No es el más recomendado, pero es más, más utilizado. Sí, es más utilizado por casi todos nosotros, ¿no?, lo que reparamos. Tiene, o sea, ¿por qué crees tú que es uno de los más usados? Porque es su interfaz es bastante amigable, que digamos, posee muy buenas funciones, muy buena funcionalidad, 4 canales, 50 MHz, pero lo podemos actualizar a 100 MHz. Entonces hace decodificaciones, o sea, como te digo, hace muy bien su trabajo. ¿Y este que está aquí abajo? Este que está aquí abajo es uno de los más... Que uno de los más que vamos a hablar y lo que vamos a ver en el... Bueno, ya es este año, ¿no? Todavía estoy hablando del próximo año, ¿no? Ya estamos en este año. El año 2022. ¿Y este creo que es la última adquisición, ¿no? Esta fue mi última adquisición, uno de los mayores esfuerzos. Si a ustedes les cuesta mucho comprar un osciloscopio, este le va a costar un poquito más. Pero como te digo, va a ver muy bueno su prestación, ¿ok? La prestación de este equipo va a ser una maravilla porque nos va a permitir medir cosas que aún hasta el momento no hemos podido hacer, que es algo que tiene que ver con la radiofrecuencia, ¿ok? Yo creo que es uno de los temas que está de moda, que es la radiofrecuencia, porque es una de las fallas que nos cuesta más a la mayoría de los técnicos. Pues nos cuesta más, ¿por qué? Porque simplemente es un mundo diferente, porque la mayoría de las veces nosotros manejamos en el mundo digital, pues la radiofrecuencia tiene parte que tiene que ver con la parte analógica. Y hacer parte analógica, pues hay circuito que aún no hemos podido medir. Pues con este señor vamos a poder empezar a hacer mediciones que antes no hemos podido hacer. Y a través de mediciones vamos a empezar a comprender el funcionamiento de los circuitos de radiofrecuencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí está... ¿Qué multímetro usa hoy en día? El multímetro que yo tengo es un unit. Este unit que tenemos por acá. UT61B. UT61B. Tiene, si no me equivoco, tiene conexión USB, ¿verdad? Ese tiene conexión USB y por eso lo utilizo más que todo por los cursos, ¿no? Uh-huh. Y por los videos que realizo. Entonces, herramientas, pinzas. Pinza, como te digo, con la pinza no estoy muy. ¿Y la mata iPhone? Muy exquisito, ¿no? Ah, la mata iPhone lo tenemos por acá, ¿no? Aquí está la famosa mata iPhone que nuestro colega Edgar me regaló cuando visité a Guatemala, ¿no? Entonces, ahí está la famosa mata iPhone, edición limitada. Así es, solamente 100 para Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué estaño hoy en día? Estaño, anteriormente utilizaba mucho este, que es el Mechanic. Uh-huh. Este Mechanic que tenemos por acá, de esta presentación, ¿no? Como sabemos que Mechanic tiene varias presentaciones, pues es esta. Esta es de 183 grados. Lo utilizo yo para hacer revaling, ¿no? Bastante okay. Bueno. Bastante bueno. Uh-huh. Ajá. Entonces, esto es lo que utilizamos. Power Z. Power Z. Aquí tenemos la Power Z. El iPower de los viejitos. El iPower de los viejitos. No lo he actualizado, pero pronto tocaría. Bueno. O sea, como te digo, igual hace su trabajo. Y sigue siendo su trabajo. Eso es lo importante. Sí. Vamos a... Bueno, no sé si tienes algo más que quieras... No, ya son los más comunes, ¿no? Estaciones, cautín, instrumentos de medición, tanto osciloscopio como multímetro. Como lo digo, la estación, esta que está aquí, no es necesariamente que lo adquieres si no está muy avanzado, ¿no? Pues, si le sobra dinero, la recomendación es comprar esta, ¿no? Pero si no puedes, como te digo, esta funciona bastante bien.
Este va con 950D, ¿ok? La estación, no es ese, como te digo, esta es la que yo uso, pues tiene la Quila 706, que es muy utilizado, y la 861. Y si no, hoy en día tiene diferentes marcas, diferentes modelos, con solamente nosotros acostumbramos de hacer eso, pues es más que suficiente. Bueno, si querés vamos a ir, vamos a sentarnos para despedirnos, para leer un poco los comentarios. Acá dice si el video quedará grabado, sí, por supuesto, el video va a quedar grabado por allí. Vamos a estar subiéndolo a mi canal de YouTube. El canal de YouTube es @Jules, ahí vamos a tener el video completo. Mandan éxito a Aguacate Lab desde República Dominicana. Gracias, gracias. Saludos a toda la gente dominicana. Espero estar por allá, esperamos estar por allá. Hemos tenido varios problemas con la conexión, pero no se preocupen que todo esto va a quedar grabado. Está grabado, muchachos. Lo vamos a tener por el canal de YouTube. Vamos a ver. Bueno, vamos a colocar acá. Sí. Y bueno, saludos muchachos, ya para finalizar, espero que les haya gustado este contenido, espero que sea de su agrado. Sigan el canal de YouTube @Jules. Sí. Ya Gillian está activando su canal exactamente nuevamente. YouTube Optimo Electronic, sí, Optimo Electronic en YouTube y Optimo Repair en las otras redes sociales, tanto en Instagram, fanpage de Facebook. Ya estoy full, ya tengo 5000 amigos, así que no puedo aceptar más amigos, tocaría seguir mi fanpage. Y pronto empezamos con los chistes de TikTok. Chistes de tecnología, muchachos. Chistes tecnológicos. Saludos, muchachos. Entonces igual, miren, de mi parte pues @Jules por todas las redes sociales, por Instagram, por YouTube, en Facebook me consiguen como Julio César Aponte, pero ya como dice también Gillian, ya también estoy full, tengo 5000. ¿Qué tenemos pronto? Gillian, cursos en Venezuela. Cursos en Venezuela para la ciudad de Barquisimeto para el mes de febrero. Okay. El mes de febrero va a ser un curso actualizado. Aquí no vamos a hablar de nivel, ¿ok? Yo de verdad, yo ya los cursos míos no me gustaría darlo por nivel, sino por actualización, ¿ok? Actualización de las metodologías nuevas, modelos nuevos, fallas nuevos, va a ser una actualización total, ¿ok? Aquí vamos a hablar de la electrónica, de mediciones, esquemáticos, técnicas de revaling. Y ya tenemos que empezar a ver osciloscopios de una, muchachos. Pero va a ser actualizado ya a modelos nuevos, recientes, digamos desde 2019 hasta hoy. Y por supuesto con ya las fallas nuevas que vamos a encontrar. Y un contenido, ¿sí?, totalmente nuevo. Con contenido totalmente nuevo. Y ese es para Barquisimeto y para Caracas en marzo. Creo que es el 2 al 5 de marzo. Igual toda la información, ajá, que estamos dando acerca de los cursos la pueden encontrar en la página de Canguro Pro, @CanguroProE. Ahí va a estar toda la información de los cursos que estamos comentando. Hay bastantes cursos interesantes para este año 2022 en las instalaciones de Canguro Pro. Tenemos por ahí tenemos varias sorpresas y muchos invitados internacionales. Pronto estaremos compartiendo, por lo menos mi persona estaré en la ciudad de Curitiba, ¿no? ¿Se llama? Curitiba, ¿ah? Curitiba en Brasil. En Brasil. Con el compañero Rodrigo Santos de Legal Team. Vamos a estar compartiendo unos días por allá y luego él va a estar con nosotros en la ciudad de Caracas, también dictando un curso bastante bueno, bastante nuevo. Yo vengo con un material de Apple Watch para todas aquellas personas que quieren comenzar a entender, reparar todos los que son estos relojes, que son bastante complejos, que la información es un poco difícil de encontrar, pero vamos a estar dando bastante contenido y un material bastante bueno, y son bastantes meses
de investigación. Sobre todo lo de los Apple Watch. Bueno, también pronto vamos a estar con el tema de radiofrecuencia. Tengo un curso especializado en radiofrecuencia. Vamos a ver, aprender a usar este nuevo monstruo que vamos a tener por acá, que es el analizador de espectro, en combinación con el osciloscopio. Eso no vamos a olvidar de ella. Entonces, muchos temas interesantes vamos a tener este año 2002. Así que, muchachos, creo que ya sobrepasamos la hora, ¿no? Sí, y vamos a poner 20 minutos y ya vamos para casi una hora. Una hora casi. Sí. Entonces, bueno, muchachos, saludos. Esperamos que les haya gustado este contenido. Si quieren ver más contenidos como estos, vayan al canal de YouTube. El canal de YouTube Jules. Y ahí van a tener todo este video grabado. También va a quedar aquí en mi Instagram y en el Instagram de Gillian. También vamos a tener el contenido. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Gillian, por habernos. Muchachos, la próxima vez me toca ir al laboratorio de Jules para conocer las herramientas que utiliza nuestro compañero. Perfecto, muchachos. Entonces, gracias, Gillian, por abrirnos la puerta de tu laboratorio y por el rato que compartimos. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos. Saludos. Nos vemos. Chao. Chao, muchachos.